La Valmoral de la Mata es una de las puertas de entrada a Extremadura y como tal una ciudad abierta y hospitalaria que integra una población diversa y multicultural. Esto tiene su reflejo en la juventud morala, que se decanta por aficiones de lo más variopintas, algunas de ellas incluso traídas del otro lado del mundo. Es el caso del taekwondo, un arte marcial que surgió en Corea del Sur hace más de 2000 años. Gabriel Amado lo probó cuando solo era un niño y hasta ahora ya le han proclamado subcampeón del mundo en dos ocasiones. Su discapacidad no ha sido un impedimento para triunfar. Tenía 12 años cuando tuve un accidente con una máquina de reciclar, ¿vale? A nivel industrial. Y bueno, y a partir de ahí pues empecé a jugar al fútbol como cualquier niño y me aburrí del fútbol y empecé luego ya con el taekwondo y hasta la fecha sigo con ello. Pero Navalmoral es también naturaleza. Su enclave entre los Ibores, Monfragüe, La Vera y el Jerte lo dotan de un entorno único. Para disfrutar de él hay quienes recurren al trial 4x4. Subidos a sus todoterrenos son capaces de atravesar cortafuegos, ríos y hasta charcos de barro. Obstáculos que tienen que superar en el menor tiempo posible. Del paisaje gozan también los amantes de la doma ecuestre. Con mucha psicología, entrenan a sus caballos para que sean más ágiles y flexibles y para que acorten tiempos en pruebas como el enganche. Jinetes y amazonas que han querido serlo desde niños. Recuerdo de ir por la calle y ver a la policía a caballo y de tirarme a ellos. O las ferias, de lo único que quería era montarme en un pony o veía un caballo y mamá, papá, quiero montarme. En la capital de Campo Arañuelo, los carnavales son fiesta de interés turístico regional. Allí los desfiles de carrozas se alinean con los temas de las mudas. Y es que no hay nada como expresarse cantando. Muchos jóvenes moralos acuden a clases para mejorar su voz. Allí aprenden a enfrentarse al público y a dominar toda clase de géneros musicales. Hoy, el espacio joven es Navalmoral de la Mata. Superan ríos, pozas, cuestas y arroyos. No hay obstáculo que se les resista. Para dominar el trial 4x4 hace falta un buen todoterreno, por supuesto. Sin embargo, la aventura puede callarse si entre piloto y copiloto falta la comunicación. ¿Qué es el trial 4x4? Bueno, pues es una modalidad dentro del automovilismo que consiste en la superación de zonas con troncos, pozas y bueno, una serie de sitios complicados que tenemos que pasarla con ayuda de nuestro copiloto. ¿Del copiloto? O sea, que esto no se hace individualmente. No, es muy importante la actuación del copiloto, que siempre tiene que estar fuera del coche. ¿Fuera del coche? Sí, fuera del coche, porque dentro del coche nosotros no tenemos perspectiva de cómo pasar cada tronco, no tenemos de dónde va la rueda precisamente. Y bueno, pues tiene que estar, su labor es fundamental, o sea, él es el que nos indica cada paso. Claro, porque ¿cuánto tiempo podéis tardar en hacer cada uno de los recorridos? Bueno, eso depende de si te quedas pillado en un tronco, depende de las ayudas que necesites para pasar esa zona. 15 minutos, 20 minutos o incluso más. Pero aquí el reto es hacerlo en el menor tiempo posible, ¿no? Sí, claro. Aquí gana el que menos tiempo tarde en hacerlo. Este 4x4 no es un 4x4 al uso, ¿no? Bueno, no es un coche de serie, es un coche modificado, en parte de un coche de serie, pero le hemos metido algunas mejoras, como por ejemplo las suspensiones, como veis, las suspensiones están suplementadas y nos permite, bueno, pues atacar los diferentes obstáculos y las zonas, pues que con un coche de serie, con la altura de un coche de serie normal no nos dejaría. También tiene unos neumáticos muy potentes, por lo que veo. Sí, no son unos neumáticos de serie, son unos neumáticos también suplementados, que son tacos, que nos permiten mejorar la tracción en los troncos y, bueno, nos ayudan en la faena. Además, tenemos el snorkel, que el snorkel es aquella pieza negra de allí que vemos, que nos permite meter el coche un poco más por debajo del agua para que por la misión no nos entre agua y no nos deje tirado dentro de la zona. Hasta ahí arriba os metéis en el agua. Bueno, peores cosas se han visto, ¿no? De coche. También tenemos una pieza muy importante que la utiliza normalmente el copiloto desde fuera, que es el wing o el cabrestante, que consiste en un gancho que le podemos atar en los árboles para ayudarnos y consiste en este mando que el copiloto haría uso de ello para sacarlo y lo sacaríamos para afuera.
sacaríamos para afuera y con él pues lo ataríamos al árbol y nos ayudaríamos de él para salir de la zona. Sergio, el coche en el interior también tiene ciertas particularidades, ¿no? Sí, precisamente la más importante la vamos a tener que poner ahora mismo, es el cambio de velocidades. Necesitamos, cuando entramos a un obstáculo, velocidades más cortas. Claro, porque veo dos palancas de cambio. Sí, ahora voy en primera y necesito meter, tengo tracción a las dos ruedas y marcha larga. Necesito meter tracción a las cuatro ruedas y velocidades más cortas. Entonces el coche tiene mucha más fuerza y tengo mucha más precisión. Y cualquiera que vea esto puede pensar que con semejante coche y un copiloto indicándote, aquí el piloto no tiene ninguna responsabilidad. Hombre, ahí es donde tú... Ahí es donde tú tienes que saber precisamente dónde dar el golpe de gas, cómo configurar el coche para entrar a la zona. ¿Esto es un reparto de responsabilidad equitativo? ¿Es un 33% para cada uno? Por supuesto. Un tercio del coche, un tercio del piloto y un tercio del copiloto. Sin cualquiera de las tres partes, te quedas y lo más probable es que rompas alguna pieza de coche que son muy caras. Entonces, ¿esto qué es? ¿Sentido común? ¿Lógica? Pues esto es tiempo, tienes que ser bastante zorro y ir sabiendo dónde dar, dónde no dar, qué poner y qué quitar. Aquí, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Ahora mismo, aquí estos son zonas llanas, te da un poco igual, pero, por ejemplo, ya llegas aquí, necesitas tener marchas cortas porque tiene mucha pendiente, si no el coche... pues se te puede quedar ahí colgado, si no entras con la suficiente velocidad, el coche se quedaría, digamos, en la panza, entre las dos ruedas, se quedaría colgado. Miguel, este no es un hobby para todo el mundo, ¿no? No, no, la verdad es que es un hobby bastante caro, ya que comprar los coches, las piezas, prepararlo, homologarlo, los rótulos, ya si te gustan las pijerías, ponerle pegatinas con tu nombre o cosas de esas. O... ¿Cuánto puede llegar a costar uno de estos coches? Un coche de 9-10 años, por ejemplo, alrededor de unos 9.000 euros, 10.000 euros, depende de la preparación también que tenga el coche. 9.000 euros y 10 años. Sí, la verdad es que es caro, pero bueno, vas aprendiendo, te vas metiendo en el mundillo, vas comprando piezas por internet, las montas tú, aprendes tú a hacer cosillas, que al final no es tan caro de lo que parece. Ya, por ejemplo, yo estoy estudiando para mecánica, para en un futuro poder arreglar mis coches o los coches de los amigos y montar mi propio taller de esto. ¿Tanto te gusta? Sí, sí, me encanta. Esto, ir conduciendo un coche de estos por el campo en un barrizal o cruzarlo en una curva, en las pistas de polvo, me encanta. Claro. Yo, de hecho, desde pequeñito ya aprendí a conducir en el campo con los Land Rover y esas cosas viejas. O sea, que te viene de herencia. Sí, sí, desde muy atrás. Mi padre siempre con coches de estos, mi abuelo, todo. Bueno, Miguel, pues que sigas disfrutando mucho con tu pasión. Muchas gracias. Si doy al peto, así de flojito, ¿ves? No ha subido, ¿vale? El punto. Hay que dar un poquito más fuerte para que suba. Y al casco igual. Vienen con el talento traído de casa, pero quieren mejorarlo. Estos chicos acuden a clase para conseguir cantar como los ángeles. Aquí aprenden a no quedarse afónicos al cantar rock y a dominar géneros como la ópera. Manuel Marina, se dice que cantar es un talento natural, pero si venís a clase es porque esto no es cierto, ¿no? Bueno, se nace con una base, pero todo se puede mejorar. De hecho, son clases por eso, porque todo se puede mejorar. Aquí aprendemos muchas cosas porque se aprende mucha técnica. Son clases individuales, con lo cual aprendemos muchas cosas, como por ejemplo a respirar o colocar la voz, la boca de alguna determinada forma, poner la lengua más adelante, más atrás, arriba, abajo. Esas técnicas pues, se van complicando conforme vamos avanzando. Sí, imagino que un ejemplo pues, vendría bien verlo, porque aparte la atención que se da aquí, digamos, personalizada a las características de cada uno, pero hay algunas que son comunes a todos, como por ejemplo la respiración. Entonces es una de las cosas que se hace al principio y aprender a respirar es fundamental. Respiración pulmonar, que es la que hace todo el mundo, con la que obtendríamos un sonido de estilo, vamos a poner un ejemplo, pues estilo así.
sonido pulmonar. Tu voz real. Tu voz casi hablada, como suena cuando hablas, y voz traída desde el diafragma, estaremos en otra cosa, como por ejemplo esto. Es un sonido bastante distinto, muy diferente, y que es el que no te hace daño en la garganta, como puede ser. Daño, por eso os iba a preguntar. Aquí además os enseñan a evitar, pues, estropearos la garganta. Sí, claro. Una de las cosas por las que, por ejemplo, yo me apunté es porque soy maestra y la voz es mi instrumento de trabajo prácticamente para todo el día, con lo cual quería utilizarla de forma correcta. Yo, en mi caso, yo soy músico y hago rock, entonces a la hora de cantar, pues bueno, sí que se necesita bastante potencia y tirar de tu garganta implica destrozártela. Entonces se necesita una técnica que solo puedes conseguir si alguien te la enseña, y eso es lo que hemos hecho. También aprendéis a cantar estilos musicales diferentes, ¿no? Sí, él, como ya os ha dicho, venía del rock, que es un estilo completamente diferente a, por ejemplo, el lírico que nos enseña aquí. Yo cantaba copla o Disney o cosas así muy dispares. Y, por ejemplo, pues eso, aquí nos enseña a cantar, además de correctamente, muchas canciones diferentes. ¿Qué está cantando vuestra compañera, por ejemplo? Pues ella está cantando lírico, pero sabe también muchas otras cosas. ¿Podemos ver una pequeña muestra de dos estilos diferentes? Aquí no solamente aprendéis a cantar, sino también a enfrentaros al público, ¿no? Pues sí, la verdad es que algunas personas tienen un talento natural para enfrentarse al público, se suben al escenario como si no les costara nada, y a otros nos cuesta bastante más. ¿A qué tipo de pruebas os someten? Pues depende, hemos cantado en muchos tipos de sitios. Hemos cantado a veces aquí en nuestro teatro, otra vez hemos cantado en locales, en castillos, en palacios. ¿En locales, en un bar cantando para el público? Sí, 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 hemos estado cantando en un bar de copas, con la gente iba entrando y saliendo. Sí, con lo que supone eso, pero cuando cantas aquí, sabes que el público que tienes es tu familia, que vienen a verte, y bueno, salga mal o bien, pues más o menos se queda en casa. Pero cuando vas a un bar, pues te encuentras con todo tipo de gente y algunas veces pues no te apetece mucho que te estén viendo cantar. Ahora mismo creo que estáis preparando una versión del ensayo del Fantasma de la Ópera, con el reto que supone actuar. Actuar también, exacto. Es un reto y la proyección de la voz tienes que tenerla muy en cuenta, porque los escenarios son grandes, pero las salas son más, entonces tienes que llevar la voz hasta el final. ¿Qué otras cosas se pueden aprender desde el escenario? Pues un escenario te ayuda mucho a algunas escenas de la vida cotidiana. Ella, por ejemplo, es maestra y siempre dice que le ha ayudado mucho a hablar en clase y a enfrentarse a los alumnos. Luego, por ejemplo, al momento de hacer algún tipo de exposición o presentarte las oposiciones o algo, cualquier tipo de cosas que necesites o hacerte oír delante de un público, te viene bien el cantar en el escenario, porque es que te ayuda a eso, a hacerte oír sin ponerte nervioso. ¿Qué dice la gente cuando le contáis que venís a clases de canto? Uf, hay de todo. Están de los que preguntan que para qué, pero eso se aprende o qué. Y vamos, yo siempre digo el ejemplo de unos amigos de mi pareja que entraron en casa y yo estaba ensayando una de las canciones y dijeron, ah, pero que se canta así, tan fuerte, tan así de fuerte se canta. Yo pensaba que se cantaba bajito en la ducha y cosas así. ¿Y por qué os gusta venir aquí? Pues a mí particularmente,
a nivel, digamos, biológico, el hecho de cantar, ya no solo es porque me gusta la música, sino porque he descubierto que cantando en el cerebro se deben, no sé, generar una serie de sustancias que te dan un bienestar fantástico y que es súper adictivo. Claro, te sube la adrenalina, es una cosa, lo necesitas tanto para expresarte cuando estás enfadado, cuando estás triste, o sea, cuando estás contento, todo recurre al canto porque es una forma de expresarte al final. Bueno, pues que sigáis disfrutando con esto mucho más tiempo. A vosotros que lo oigáis. Date cuenta que el único contacto que tú tienes es con la voz y con la rienda, y si tú le das una voz, como por ejemplo, ¡eh! ¡Vámonos! ¡Eh! Pues el caballo acelera y cogemos más velocidad. En el taekwondo cada golpe tiene su puntuación y el que más vale es el que se da en la cabeza. Sí, parece cosa de brutos, pero en este arte marcial la máxima es el respeto. Gabriel, ¿qué es el taekwondo? El taekwondo es un arte marcial coreano, proviene de Corea del Sur. ¿Vale? Tiene más de 2.000 años de antigüedad. ¿Vale? Los primeros registros que se encuentran en estudio y eso son el año 57 a.C., ¿vale? En el cual surgieron de dos reinos. ¿Vale? Y a partir de ahí, con la evolución, al final se llama taekwondo. A día de hoy hay dos modalidades de taekwondo, ¿no? Sí, hay dos. Hay dos disciplinas. Está la de técnica, ¿vale? Y la de competición de combate. En la técnica se dedican solo a hacer movimientos, ¿vale? Tanto individual, en pareja o en trío, ¿vale? Y compiten para hacerlo lo mejor posible, lo que es la técnica. Y luego está la modalidad de combate, ¿vale? Que compites a nivel individual contra otro contrincante. Y bueno, y se usa, bueno, las protecciones que utilicemos y eso en el combate, ¿vale? Tienes una discapacidad física que no te ha impedido para nada hacer taekwondo. No, la verdad es que no. Llevo ya 22 años con ella, ¿sabes? Tenía 12 años cuando tuve un accidente con una máquina de reciclar, ¿vale? A nivel industrial. Y bueno, y a partir de ahí pues empecé a jugar al fútbol como cualquier niño y me aburrí del fútbol y empecé luego ya con el taekwondo y hasta la fecha sigo con ello. Bueno, de hecho ha sido subcampeón del mundo en numerosas ocasiones. ¿Qué diferencia tiene el taekwondo paralímpico con el taekwondo al uso? La única diferencia que se encuentra es que a nosotros no nos dejan golpear en el casco, la cabeza. Lo demás, todas las reglas son iguales. ¿Qué partes del cuerpo se pueden y qué partes no se pueden golpear? A ver, se pueden golpear de cintura para arriba, donde tenemos la protección del tronco, el peto, ¿vale? El casco y la cara, esas son las zonas puntuables. Las que no se pueden puntuar es de cintura para abajo, o sea, las piernas no se pueden golpear y el cuello y la nuca tampoco, ¿vale? ¿Y qué es lo que se puntúa exactamente? A ver, se puntúa cuanto más veces lleguemos a tocar el peto o el casco, con cierta potencia. Si no superas esa potencia, no te va a subir el punto. ¿Todos los golpes valen lo mismo? No, patadas directas, por ejemplo, al peto, vale un punto, ¿vale? Patada de giro, vale tres puntos, ¿vale? Y a la cabeza, al casco, vale, patada directa, son tres puntos, y patada con giro, son cuatro puntos. Esto es un poco salvaje, lo de que la cabeza valga lo que más. No, hombre, le da espectáculo al taekwondo, al combate. ¿Y cómo se contabilizan todos estos golpes? A lo que es al peto, nos lo contabiliza este peto, que es electrónico junto con el ordenador, ¿vale? Y al casco,
si no son electrónicos, te lo contabilizan los árbitros. ¿Cómo funciona el peto exactamente entonces? Por ejemplo, si doy al peto así de flojito, ¿ves? No ha subido, ¿vale? El punto, hay que dar un poquito más fuerte para que suba, y al casco igual. En esto del taekwondo el respeto es fundamental, ¿no? Pues aquí el respeto lo es todo. Desde que entras por la puerta del gimnasio, lo es todo. Tienes que, antes de entrar, saludar. Y antes de empezar la clase, nos ponemos en fila, el cinturón más alto, y saluda, y por supuesto, saluda en coreano. Chariyo, ¿qué te ha ido? ¿Quién es? Samonique, ¿quién es? Y ya empieza la clase. Cada vez que tengas que salir o beber agua o cualquier cosa, tienes que pedir permiso al maestro. Por supuesto, y saludar al maestro y salir. Esos términos en coreano parece un poco difícil. ¿Cada golpe se dice en coreano? Pues todos los golpes aquí son en coreano. Aquí no hay nada que se diga en español. Entonces, ¿por ejemplo? En coreano, por ejemplo, pues Bandemunde Churigi, que es puño, o Dolio Chagi, que es una de las más fáciles. En pronunciar, no en hacer. Yo no sé si es más difícil golpear o aprender los términos en coreano. Pues es más difícil aprenderlo que golpear. Pues la pronunciación es muy difícil en coreano. Pues a mí me suena de maravilla cuando lo dices tú, ¿eh? Sí, todavía me queda muchísimo que aprender. Suerte de haber convertido tu hobby en un trabajo. Sí, bueno, desde que me quedé en paro decidí formarme como entrenador de taekwondo y poder formar mi escuela que tengo en la actualidad. ¿Cuál es tu próximo reto? Bueno, mi próximo reto le tengo el 18 de septiembre, que es el campeonato del mundo en Turquía. Pues muchísima suerte, Gabriel. Sí, muchas gracias, y a ver si este año me toca el oro. Seguro que sí, hombre. Gracias. Tienen auténtica devoción por los caballos. En el Centro de Formación Rural de Navalmoral de la Mata aprenden a cuidarlos y domarlos. Estos jóvenes aspiran a ser grandes jinetes y amazonas. Cristina, ¿qué es la doma? La doma es el proceso mediante el cual se prepara el caballo para las diferentes disciplinas ecuestres. Aquí la idea es llevarse bien con el caballo, ¿no? Sí, formar un binomio perfecto en el que el caballo y el jinete tengan plena confianza. Hablas de confianza. ¿Cómo se genera ese vínculo de confianza con el caballo? Pues tratando al caballo con tranquilidad y sobre todo de una forma muy calmada para que él no note tus miedos ni tus temores. En este centro recibís formación ecuestre. ¿Si os asigna un caballo o trabajáis con varios? En principio, cuando se llega, nos probamos varios caballos y según la dificultad de cada caballo y la forma de resolver los problemas de cada jinete, se asigna uno solamente. Dificultad del caballo. ¿De qué depende que un caballo sea más o menos difícil? Pues depende de la nobleza que tenga ese caballo, de si tiene problemas de contacto, del manejo que haya tenido. O sea, que hay que tener mucha psicología para esto, ¿no, Cristina? La verdad es que sí, hay caballos bastante nerviosos. ¿Y el propósito de la doma cuál es? Pues en principio hay tres propósitos, que serían el deporte, en el cual se generarían concursos de doma, morfológicos, el enganche, que se utiliza aún así como trabajo, y el otro, pues... El ocio, que la gente lo utiliza para paseos, romerías. Dentro de la doma se trabaja el enganche. ¿Qué es esto, Juanma? Pues el enganche consiste en enganchar un caballo o varios en un coche de caballos para que tiren de ellos.
Para sortear una serie de obstáculos, estoy viendo. Sí, dentro del enganche tenemos tres tipos de pruebas. Está el completo del enganche, lo que es la disciplina de enganche, en la cual solamente se ve la belleza del caballo y la belleza del carruaje. Y después tenemos los concursos de enganche indoor, que sería un poco una simulación de lo que tenemos aquí puesto. ¿Y qué veo encima de los conos, Juanma? Encima de los conos tienes unas bolas. Lo cual, cuando tú sorteas el cono, tienes que pasar con una distancia suficiente para no derribar la bola, y en caso de derribar la bola tendría 5 puntos de penalización. La prueba de manejabilidad importa la destreza y supongo que la velocidad también. Claro, esto cuenta la velocidad. Cuanto más rápido vayas, menos tiempo es el que haces, y es lo que cuenta, ¿no? Tan rápido vais que alguna vez os habréis caído, digo yo. Sí, claro, muchísimas veces, sobre todo cuando entras cuando estás haciendo obstáculos, y son obstáculos movibles como barriles de vino, por ejemplo, como barricas de vino, pues las barricas se meten debajo del coche en un derribo y entonces pues vuelcas el coche alguna vez. ¿Te ha pasado alguna vez a ti? Pues sí, un par de veces he volcado el coche de caballos, y después el último accidente que tuve fue en la Feria de Sevilla este año, que me pasó el coche de caballos por encima del pie. ¿Y no te da miedo, Juanma? Hombre, un poco de respeto sí que da. Cuando te quedas 2 semanas cojo sin moverte, pues te da un poquito de respeto, pero la verdad es que no, miedo a otras cosas, pero a esto no. ¿Y el caballo reconoce tu voz? ¿Tú le guías con la voz? Sí, el caballo se guía. Date cuenta que el único contacto que tú tienes es con la voz y con la rienda, y si tú le das una voz, como por ejemplo, ¡eh! ¡Vámonos! ¡Eh! Pues el caballo acelera y cogemos más velocidad. Si lo quieres después poner otra vez al trote, simplemente con llamarlo y le dices. Entrenar al caballo, Bea, es imprescindible para la doma, claro. Sí, es la base de la doma. Esto es un gimnasta que necesita diariamente entrenar. Y claro, porque cada caballo es diferente, ¿no? Sí, cada caballo tiene un cuerpo distinto, unas limitaciones, que es lo que tiene que entrenar. Por ejemplo, mi caballo, Dalí, es un caballo poco flexible, entonces yo lo que tengo que entrenar con él es la flexibilidad, estirarle mucho. ¿Por qué te gusta a ti esto, Beatriz? Porque es mi vida. Recuerdo de ir por la calle y ver a la policía a caballo y de tirarme a ellos, o de ir al pueblo y lo primero que era ver ir al caballo, o las ferias. De lo único que quería era montarme en un pony, o veía un caballo y mamá, papá, quiero montarme. Y Bea, ¿qué metas tienes dentro de este mundo? Pues llegar a ser una amazona de relevancia y conseguir mi meta personal. Conseguir tener mi propia ganadería y ser reconocible y que todo el mundo me conozca por ser una persona trabajadora. Bueno, pues mucha suerte y que lo haga realidad. Pues muchas gracias. Va a ir por esta rodera que se ve aquí hasta la curva del pueblo. Este primer salto y a la poza de abajo. ¿Ese salto dices? Ese salto de abajo. Qué rico, ¿no? Riquísimo.
like a stone, roll on your mission. Hurry now.